inicié este proyecto escolar y hace 10 años, que es el ayudar a los estudiantes a que solucionaran sus tareas en las casas, ¿no? Porque no tenían libros en sus casas, no podían investigar, no podían hacer tareas, no podían hacer nada. Los que vayan a hacer tareas, aquí estoy en consulta, y los que vienen a leer, a ver libros y a leerlos, allí están. Ya bien pueden poder leer. Muy alegre que el profe enseña los libros y los pone a leer. Es muy bonito, todos los libros, porque nos leen cuentos, porque nos ayudan a hacer tareas. Encontraba que es importante porque cuando uno lo ponen a leer una carta de los papás, que los papás no entienden, uno se la lee. Y me van a explicar lo que están leyendo, porque después les pregunto. A través de Biblioburro se está combatiendo lo que se llama la ignorancia campesina. En un libro podemos encontrar ciudades, culturas, derechos, deberes. Entonces, un niño que estamos hoy educando a través del Biblioburro, lo estamos enseñando sus derechos, sus deberes y sus compromisos. Y cuando un niño conoce sus derechos, sus deberes y sus compromisos, es un niño informado para no a la guerra. Tuviéramos colombianos al futuro, a 15 años, colombianos intelectuales.